Estamos en presencia del señor Jairo Naranjo, presidente de la Junta Parroquial de la Asunción. La parroquia de la Asunción se apresta a vivir sus festividades y vamos a conocer de qué se trata. Jairo, bienvenido, buenas noches. ¿Festividades de qué celebra la Asunción? Muy buenas noches, el saludo especial a quienes nos miran a través de este prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, luego de un receso por la pandemia, por algunas situaciones que no hemos podido celebrar el aniversario más de parroquialización, en esta ocasión, en este año, hemos planteado una bonita agenda por los 170 años de parroquialización de la Asunción, en donde propios y extraños nos visitarán y asimismo estaremos compartiendo de algunas actividades que hemos planteado de muy buena manera en torno al aniversario de 170 años de parroquialización de la Asunción. Jairo, ¿desde cuándo empiezan los festejos y qué es lo que se tiene previsto desarrollar? Efectivamente, esta agenda la iniciamos en el mes de septiembre. Desde el sábado 3 de septiembre estaremos con el pregón de festividades a partir de las 2 de la tarde y en la noche a partir de las 20 horas estaremos eligiendo a nuestra nueva soberana. Agradecer infinitamente a las comunidades, estamos en esta ocasión con 5 candidatas a reina, en donde cada una de ellas estará dando a conocer su comunidad a representar y asimismo cada una de sus metas y aspiraciones en torno al reinado de la parroquia La Asunción. Eso el sábado 3 de septiembre, asimismo estaremos trasladándonos al jueves 8 de septiembre, en donde tendremos un programa netamente cívico en torno a los 170 años de parroquialización con las unidades educativas de la parroquia. Estaremos ahí en bonito compartir, un bonito espacio en donde daremos a conocer también cada una de los trabajos que realicen nuestros jóvenes, en este caso en oratoria y en dibujo, por los 170 años de aniversario de parroquialización. Ya, esto nos decía es el día... El jueves 8 de septiembre, estimado. Ya, que es el mismo día, ya. Y luego, sí. ¿Qué más tenemos dentro de las festividades, Jairo? De ahí estaremos pasando al viernes 9 de septiembre, en donde también tendremos lo que es una tarde y mañana deportiva. Estaremos también en un programa especial con nuestros adultos mayores. La noche cultural, en donde nuestras comunidades sacan sus comparsas, sus sainetes, estarán presentando diversas situaciones ahí en torno a 170 años de parroquialización. Al siguiente día, Eloisito, el sábado 10 de septiembre, estaremos compartiendo la feria o la expoferia con cada uno de los productos de nuestras comunidades. Estaremos también con invitados de los diferentes cantones, de la provincia y a nivel nacional. Asimismo, dando a conocer todo lo que ofrece a nuestros visitantes, a nuestros turistas. Posterior a eso, tendremos también el segundo torneo de cintas a caballo. En este caso, estaremos con diferentes premios. Agradecer a las comunidades, a nuestros amigos y amigas que están haciéndonos llegar los premios y sorpresas. En la tarde estaremos haciendo algo nuevo, Eloisito. Nuestra parroquia es súper autóctona, ¿no es cierto? Conserva esa identidad que es el traje típico, la pollera, y por primera vez como junta parroquial estaremos decidiendo y en este caso eligiendo a nuestra cholita asuncionense 2022, en donde están 5 candidatas inscritas y asimismo en lo posterior estaremos conociéndoles a ellas. Se elegirá a esta cholita asuncionense que estará acompañando a la reina en las diferentes actividades sociales. En la noche tendremos, en este caso, la presentación de la banda real, la noche asuncionense, que ya se viene haciendo tradición en nuestra querida parroquia. Todos estos eventos los vamos a llevar a cabo en la explanada 15 de agosto, al costado de la iglesia matriz. Asimismo, estaremos al siguiente día, el domingo 11 de septiembre. En la mañana estaremos llevando a cabo lo que es la misa de acción de gracias. Agradecerle al padre Juan López, quien nos estará acompañando en esta misita de acción de gracias. Posterior a eso tendremos el desfile, estaremos también con varias autoridades nacionales, provinciales y locales, estaremos también en la sesión solemne, estaremos firmando algunos convenios y asimismo dando a conocer algunos convenios que hasta el momento se están ejecutando, Eloisito. Eso va a ser en nuestras actividades, tendremos una tarde deportiva. Todo esto hemos resumido en un bonito programa por estos 170 años de parroquialización. Ya, muy bien, entonces termina el domingo 11 de septiembre ya todas las festividades. Y nos decías, la primera vez que se va a elegir la cholita asuncionense. Efectivamente, nosotros hemos visto esa necesidad y algo que es importante destacar, creo que en cada uno de los recorridos que llevamos a cabo con nuestras
comunidades, con nuestros líderes. Veíamos esa necesidad imperiosa de la gente mismo de decir algo nos hace falta como identidad de nuestra parroquia. Y de muy buena manera lo han tomado las comunidades. Tenemos 5 candidatas a reina, 5 candidatas a cholita. Y es importante recalcar y dar a conocer que nuestras comunidades están apoyando siempre en cada una de las actividades que está dando o haciendo el gobierno parroquial. Muy bien, Jairo, antes de pasar a conocer a las candidatas a reina, sus palabras finales, por favor. Agradecer nuevamente por el espacio brindado a este medio de comunicación. Siempre hemos estado dando a conocer cada una de las actividades y asimismo a nuestros amigos, amigas de los diferentes cantones, de aquí del Cantón Girón, del Cantón Santa Isabel, de nuestras hermanas parroquias. Démonos cita a rendir homenaje a una de las parroquias más antiguas de acá del Cantón Girón, a una de las parroquias hermanas de los diferentes cantones que con la división de Girón se fueron haciendo cantones, a rendirle homenaje en sus 170 años de parroquialización y sobre todo a disfrutar de una agenda súper bonita, súper variada que hemos preparado como gobierno parroquial y que estaremos gustosos de recibir a propios y extraños en estas festividades. Saben, siempre en la Asunción, siempre nuestra gente tiene ese cariño para recibirlos y estaremos compartiendo de esta bonita agenda de festividades que hemos preparado a nombre del gobierno parroquial de la Asunción. Bueno, esa ha sido a breves rasgos la programación que se tiene preparada por parte de la Junta Parroquial de la Asunción por los 170 años de parroquialización. Vamos nosotros a hacer una pausa publicitaria y luego de instantes estaremos conociendo a las 5 candidatas a reina de la parroquia de la Asunción. Ya volvemos.